En este tercer y cuarto encuentro de emprendedores LA, estuvimos trabajando, seguimos con mentoría, estuvimos trabajando y dándole un poquito de continuación a lo que hablamos anteriormente, que era el cálculo de la inversión, el tiempo necesario para recuperar esa inversión. El emprendedor tiene que buscar cuatro variables, que son las cuatro variables fundamentales que un inversor suele consultar. La primera de ellas es la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. La segunda es el tiempo necesario que le va a llevar devolver esa inversión. El tercer punto es el interés que está dispuesto el emprendedor por pagar al inversor. Y el cuarto es el riesgo que tiene el inversor en que el emprendedor no pueda devolver ese capital. Sobre estas cuatro variables son las que el emprendedor tiene que focalizarse, por un lado. Por otro lado, el emprendedor tiene que poder calcular la viabilidad cuantitativa, la viabilidad de que ese negocio sea un negocio. Y para ello va a tener que poder proyectar el ingreso, el flujo de ingreso de su negocio en los futuros 5 años. Pudiendo hacer el valor presente neto de esa rentabilidad futura, es que podemos calcular y comparar si este valor es mayor o cuánto mayor es a la inversión necesaria. Una de las preguntas más importantes del emprendedor es: ¿cómo hago para emprender si no tengo tiempo? Porque estoy trabajando en relación de dependencia. Yo siempre les hago ejercitar una situación en donde trabajen sobre dos estrategias. El emprendedor, como las empresas, tienen que trabajar sobre dos estrategias. La primera es la de corto plazo, que es cómo hago caja, cómo genero ese flujo de dinero que necesito para poder vivir. Todos tenemos el compromiso de pagar alquileres, comer, vestirnos y demás. Entonces no podemos dedicar un 100% de nuestro tiempo en nuestro sueño, en nuestro proyecto de negocio. Es por eso que la estrategia de corto plazo es sumamente necesaria. Por otra parte, la estrategia de mediano y largo plazo, que es pensar y trabajar en mi sueño, en mi proyecto de negocio, en el proyecto que me va a permitir esa independencia económica. Este proyecto es sobre el cual trabajamos y generamos esa famosa curva de startups. Normalmente estos proyectos son proyectos de envergadura cuya inversión no se logra con los ahorros que podemos llegar a hacer trabajando en relación de dependencia. Y es ahí en donde el emprendedor tiene que darse cuenta que tiene que trabajar lo justo y necesario para poder mantenerse y tiene que hacer foco en ese proyecto de negocios y en ese cálculo de inversión para poder llevar a cabo su sueño.